Juanjo Bona, primera alfombra de nominados de cena de nominados de los 40. ¿Qué se siente a pisar esta alfombra rosa? Porque iba a decir roja, pero rosa. Rosa, mira, una fantasía. No me lo creo todavía estar aquí. No, o sea, no sé, me cuesta verme aquí todavía, pero muy contento, muy feliz. Nos hemos arreglado, nos hemos puesto guapos, una alegría. Están pasando cosas súper bonitas porque el otro día diste el pregón en tu ciudad. Eso sí que tiene que ser un sentimiento indescifrable, indescriptible. Fue increíble, un sueño cumplido. O sea, una imagen que no me voy a olvidar nunca. O sea, precioso. Tantísima gente, no sé, un regalo gracias a los que nos han permitido estar ahí. Que ha sido un sueño. Oye, y hablemos del último single que has sacado en colaboración con Martin, El Destello. Tenemos un montón de preguntas de fans que nos van a matar si nos hacemos. Pues vamos. Y la primera es... ¿En qué os inspirasteis para esa estética, para ese videoclip y sobre todo para ese sonido que yo creo que impactó un poco a todo el mundo, aunque ha encantado a todos? Pues mira, estábamos un día en una tarde que llovía muchísimo en Madrid y nos encanta la lluvia, ¿sabes? A mí me da paz y me viene bien que me dé paz. Y fue como algo en común que era como, jolín, este concepto de la tormenta, lo que tiene la tormenta de electricidad, de calma, nos representa también como personas, aparte nos gusta, estéticamente es muy bonito. Y fue como, vamos a tirar de aquí, la tormenta. De hecho, sí, se iba a llamar así al principio. Y de ahí ya empezamos a trabajar con Hidrogenés en eso, en una letra también más divertida, en un estilo electrónico que fuese bailable, que no fuese nada de baladas ni lento. Y creo que ellos consiguieron como a la perfección lo que estábamos buscando y estábamos contentos con lo que ha quedado. Yo creo que es algo, un sonido, un mix que nadie esperaba. O sea... ¿No? ¿Cómo llegasteis a ese consenso? Porque en verdad los dos tenéis estilos muy distintos, ¿no? Y influencias muy distintas. Sí, pues fue como un single para divertirnos, que no nos va a definir probablemente nuestra carrera a largo plazo, pero simplemente pues es una muestra de igual de un poco la versatilidad y también de que podemos hacer otras cosas. Y muy contentos, porque o sea, igual no nos define mucho a ninguno de los dos, igual tal vez más a él o no, pero eso es como una cosa... que sale de todo, que es más el hecho de la historia y de la canción y del proyecto en conjunto que otra cosa. Muy bien, y centrándonos más en tu carrera, este viernes tienes un concierto muy importante. ¿Qué tienes preparado, qué estás preparando para eso? ¿O es sorpresa, que también puede ser? Hombre, sorpresa. Solo sé que voy a hacer como, voy a mostrar una apuesta más folclórica que nunca. Vaya. Porque además es que son pilares, entonces me toca ahí. Es lo que hay, ¿no? Pues esperaremos ansiosos y también a la nueva música. Y ahora te vamos a proponer un juego, porque estamos haciendo una cadena de nominaciones, una cadena de nominaciones. Entonces, Charlie USG se ha inventado la categoría de quién es el artista que va más disfrazado de la alfombra. Y con eso no se refiere a que vayan disfrazados en plan outfit hortera, sino quién crees que en su casa es más distinto a cómo va hoy, ¿vale? Y tienes que decir tres nombres. Wow. Te diré el maestro Joao, que lo estoy viendo por ahí de reojo, aunque creo que realmente en el tren esta mañana venía igual de empiquetado. No. Puedes inventarte artistas que no estén aquí. A ver, perdona, estoy flipando con Ruslana. Ruslana. Vale. Estoy flipando yo al pelo en blanco. Que no la has conocido, ¿vale? Bueno, Ruslana, Juanjo Bona. Ya está, has dicho tres, estupendo. Y así ya está. Y ahora tienes que inventarte tú una nominación. Yo una nominación, mira, al... A ver, por favor, quiero hacer algo original. Artista que arrasa con el catering de bebida barra comida. Estupendo. Estupendo, nos sirve. Bueno, pues pásatelo súper bien, ojalá caiga nominación y si no, pues queda muchísimo por delante. Totalmente. Pero ahora a disfrutar, a beber, a comer y de todo aquí con tus compañeros. Efectivamente, gracias. Que vaya súper bien. Increíble.